Y este Leo no puede sino ilusionar a la selección argentina de cara al próximo mundial. Messi va a definir su futuro tras la Copa del Mundo. Y por eso en Bola VIP queremos debatir algo muy especial. ¿Cuál debe ser su destino tras el Mundial de Qatar? Una de las noticias de la última semana en el fútbol francés es que Luis Campos, director deportivo flamante y nuevo director deportivo a partir de esta temporada de PSG, confirmó lo que muchos rumoreaban. Y es que le ofrecerán a Messi renovar el contrato tras el Mundial. ¿Por qué tras el Mundial? Muy sencillo. Según esta información de RMC Sport, Messi no quiere sostener ningún tipo de negociación antes de la Copa del Mundo. Su gran objetivo, el Mundial con Argentina, no debe estar manchado o interferido de alguna manera por ninguna negociación, ninguna cosa, ninguna cuestión que pueda correrlo del eje de lo más importante para él, que no es otra cosa que pelear por el campeonato mundial. Si será o no el último torneo oficial con la selección argentina es otra discusión. La realidad es que a este nivel puede continuar bastante tiempo, pero sí se sabe que Messi tendrá sobre la mesa una oferta de PSG para continuar. ¿Por qué se da esto? Por una cuestión muy sencilla. Está pasando un gran momento. Leo está lejos de estar acabado en el fútbol mundial. Suma 17 goles y 20 asistencias en 33 partidos disputados en 2022. Una verdadera locura. Participó en total y directamente de 37 goles en 33 partidos. Para que se den una idea, esta vez Messi alcanzó 7 años naturales, otorgando 20 o más asistencias a sus compañeros. En 2011 logró 36, en 2012 y 2014 22, en 2015 fueron 26. Totales, sus pases de gol en 2016 fueron de 31 y en 2018 alcanzó la suma de 26. Ahora, a septiembre, acumula 20. 8 de ellos en los 11 partidos de la temporada actual. Un número escandaloso. Esto sumado, claro, a los 6 goles convertidos solamente en este curso. Porque convirtió y asistió frente al Maccabi Haifa, le convirtió por duplicado y también asistió frente al Clermont, contra Lille asistió y también convirtió. Hizo un doblete de asistencia tanto con Toulouse como con Nantes, hizo un gol a Lyon y el Stade Brestois sufrió otra asistencia de Leo. El Showtime no descansa y con la app de Bola VIP podrás estar al día con todo lo que pasa en el mundo del fútbol. Son solamente 3 pasos. 1. Descarga Bola VIP. 2. Elegí los clubes y competencias que querés seguir. 3. Activá las notificaciones. El resto los ocupamos nosotros. En lo que va de curso, solamente 3 equipos no tuvieron ninguna participación directa en los goles por parte de Leo. Uno es la Juventus, que así todo lo sufrió. Otro es el Montpellier, que así todo perdió por 5-2 con una buena actuación de Leo. Y tal vez el único partido que estuvieron flojos en general los futbolistas del PSG fue el encuentro contra Mónaco. Y recordemos por supuesto la goleada de la Supercopa francesa en donde Leo convirtió también frente a Nantes. Leo está pasando el que seguramente sea su mejor momento en PSG. Tras una temporada de adaptación donde lo vimos en destellos, en calidad, a cuenta gotas, pero así todo mostrando por qué se llama Lionel Messi, por qué es el futbolista para muchos más grande de toda la historia, es en este curso donde vemos al Leo más lúcido, más ágil, pero ya no solamente en cuanto a lo físico, sino también por supuesto en lo mental. Leo está adquiriendo una nueva faceta que lo lleva a ser más asistidor que goleador, más punzante a través del pase que de la definición. Es un Leo que viene evolucionando con el tiempo y que se está adaptando a su físico, a la biología, al inevitable paso del tiempo. ¿Cómo lo hace? Evitando desgastar su físico a tope, encontrando a sus compañeros en posiciones de gol, generando peligro a partir de un esquema en donde el técnico ha encontrado la manera de hacer de Messi el creador, el enganche de alguna manera, quien le da sentido a las jugadas ofensivas a partir de su muy buena visión periférica para saber dónde lastimar. Y este Leo no puede sino ilusionar a la selección argentina de cara al próximo mundial. Y por supuesto a PSG, que ya no tiene dudas en cuanto a la posible renovación de contrato. Recordemos el panorama del año pasado. Leo ha llegado a ser silbado por los hinchas del club. Hoy el panorama es completamente diferente. Para vos, ¿debe continuar en PSG? ¿Debe volver a Barcelona? ¿Debe hacer otro tipo de destino en su carrera? ¿Debe elegir otro destino? Te leemos en comentarios, por supuesto. Nos vemos en apenas unos días con muchísimo más contenido acá en Bola VIP. Ya, por supuesto, vestidos con la camiseta de la selección argentina para cubrir todo lo que tiene que ver con la gira internacional, la gira por Estados Unidos del equipo de Scaloni.
Thank you.